Bien, compañeros, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, bien. Ok, compañeros. Pues bien, vamos a empezar la última unidad de nuestra asignatura con el tema del control de convencionalidad. Muy bien. Les vamos a compartir la siguiente reflexión que hace referencia en particular a ¿cómo se llama? El tren de la vida. Por favor, compañeros, espero que la disfruten y vamos a continuar entonces con la última parte. Muy bien, compañeros. ¿Listos? Bien. Última unidad. Bienvenidos, compañeros. Muchas gracias por estar con nosotros en este momento. Ok. Ahí va, ahora sí. El tren de la vida. La vida no es más que un viaje por tren, repleto de embarques y desembarques, salpicado de accidentes, sorpresas agradables y también profundas tristezas. Al nacer, nos subimos al tren y nos encontramos con algunas personas las cuales creemos que siempre estarán con nosotros en este viaje. Nuestros padres. Lamentablemente la verdad es otra. Ellos se bajarán en alguna estación dejándonos huérfanos de su cariño, amistad y su compañía irreemplazable. No obstante, esto no impide a que se suban otras personas que nos serán muy especiales. Llegarán nuestros hermanos, nuestros amigos y nuestros maravillosos amores. De las personas que toman este tren, habrán los que lo hagan como un simple paseo. Otros encontrarán solamente tristeza en el viaje y habrá otros que circulando por el tren estarán siempre listos en ayudar a quien lo necesite. Muchos al bajar dejan una añoranza permanente. Otros pasan tan desapercibidos que ni siquiera nos damos cuenta de que desocuparon el asiento. Es curioso constatar que algunos pasajeros, especialmente aquellos que son muy queridos, se acomodan en vagones distintos al nuestro. Por lo tanto, se nos obliga a hacer el trayecto separados de ellos. Desde luego, no se nos impide que durante el viaje recorramos con dificultad nuestro vagón y lleguemos hasta ellos. Pero lamentablemente, ya no podremos sentarnos a su lado, pues quizás habrá otra persona ocupando el asiento. No importa, el viaje se hace de este modo, lleno de desafíos, sueños, fantasías, esperas y despedidas, pero jamás, jamás regresos. Entonces, hagamos este viaje de la mejor manera posible, tratemos de relacionarnos bien con todos los pasajeros, buscando en cada uno lo que tengan de mejor. Recordemos siempre que en algún momento del trayecto ellos podrán titubear y probablemente precisaremos entenderlos, ya que nosotros también muchas veces vamos a titubear. Y habrá alguien que nos comprenda. El gran misterio, al fin, es que no sabremos jamás en qué estación vamos a bajar, mucho menos dónde se bajarán nuestros compañeros y ni siquiera el que está sentado en el asiento de al lado. Me quedo pensando si cuando baje del tren sentiré nostalgia. Creo que sí. Separarme de algunos amigos de los que me hice en el viaje será doloroso. Dejar que mis hijos sigan solos será muy triste. Pero me aferro a la esperanza de que en algún momento llegaré a la estación principal y tendré la gran emoción de verlos llegar con un equipaje que no tenían cuando embarcaron. Lo que me hará feliz será pensar que colaboré con que el equipaje creciera y se hiciera valioso. Hagamos que nuestra estadía en este tren llamado vida sea tranquila, que haya valido la pena. Que hagamos tanto para que cuando llegue el momento de desembarcar, nuestro asiento vacío deje añoranza
y lindos recuerdos a los que en el viaje permanezcan. No se escucha. No se escucha, maestro. Ok. ¿Ya, compañeros? Ahora sí. Sí, ya. Ok. No. La unidad 4, vamos a verificar nosotros el tema del control de convencionalidad, la reforma constitucional del 2011 y los pasos para el ejercicio del control de convencionalidad. Esos son los últimos puntos que nosotros vamos a analizar. Bien. Recordemos un punto que ya analizamos nosotros al principio de nuestra clase. Hablamos de que dentro de la esfera del estudio del derecho procesal constitucional, vamos a conformar nosotros distintos argumentos. Ahí les va. Derecho procesal constitucional. Hablamos del derecho procesal constitucional de libertades, del derecho procesal constitucional orgánico, del derecho procesal constitucional transnacional y del derecho procesal constitucional local. Prácticamente nosotros ya hemos hablado del de libertad, del orgánico y entre algunos puntos del local. El punto que nosotros revisaremos a continuación es el derecho procesal constitucional transnacional. Esto es lo que se refiere el tema del ejercicio del control de convencionalidad. ¿Sale? Muy bien. Vamos a plantear algunos puntos muy importantes, compañeros, que quiero destacar con ustedes. Muy bien. Ok. Ahí va. Muy bien. Cuando nosotros hicimos referencia a la regularidad constitucional, verificamos que hay un hecho generador de la norma, un hecho de naturaleza social. Este hecho da origen, en particular, a nuestra norma suprema, nuestra Constitución. Constitución que va a organizar el poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Vamos bien? Ok. De estos puntos, nosotros verificamos que se crea la norma secundaria, la norma que toma como referencia lo que establece la Constitución. Bien. Ahora bien, dentro de ese espíritu, dentro de ese carácter de la norma secundaria, nosotros también verificamos la existencia de tratados internacionales. Estos tratados internacionales tienen una inspiración directa dentro del propio texto de nuestra Constitución. Si todo esto marcha en perfecta armonía, nosotros hacemos referencia a la regularidad constitucional. Lo ideal es de que todo esto esté en una perfecta sintonía. Eso es lo ideal. Pero bueno, al final, todos los parámetros que hemos hecho referencia van a entrar acá, a este bloque, a este punto que quiero referir, llamado bloque de constitucionalidad. Aquí se encuentra totalmente distribuido
dentro del propio carácter constitucional, dentro de la propia norma fundamental. Este es el límite, esta es la base del ordenamiento jurídico. En este sentido, nosotros hablamos de los derechos humanos que se encuentran amparados tanto en nuestra Constitución como en los tratados internacionales. La referencia que hoy mencionaremos, compañeros, es cómo se ejerce el control de convencionalidad. Porque ya hemos mencionado con antelación que dentro de la aplicación de la norma jurídica, nosotros tenemos tres distintos controles. ¿Ok? Ok, tenemos el control de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. Reitero, legalidad, la adecuación del acto de autoridad a los preceptos que marca la norma. Constitucionalidad, la adecuación del acto de autoridad a los preceptos que establece la Constitución. Convencionalidad, acto de autoridad que cumple con los principios, que cumple con los fines que establece la Convención. ¿Sale? Ese es el parámetro que nosotros tenemos que estudiar. Y cuando analizamos nosotros la reforma constitucional de materia de derechos humanos, verificamos que la obligación de las autoridades es actuar en estos tres parámetros: legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. La pauta tradicional es que nosotros tenemos un procedimiento legalmente establecido, una primera instancia, demanda, sentencia. Tenemos una segunda instancia, el tema de la apelación. Tenemos una instancia extraordinaria, el juicio de amparo. Y con esta nueva perspectiva que voy a mencionar, tenemos una instancia jurisdiccional transnacional que sería la referente al sistema interamericano de derechos humanos. Hoy verificaremos cómo se da el desarrollo de este contenido. ¿Bien? Ok. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Control de convencionalidad en su fuente concentrada y difusa. Al igual que el control de constitucionalidad concentrado, el control de convencionalidad difuso se le va a encomendar a dos órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tenemos nosotros la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión tiene su sede en la ciudad de Washington, D.C. Mientras que la Corte tiene su sede en la ciudad de San José, Costa Rica. ¿Sí? Muy bien. Compañeros, en este sentido, cuando nosotros hacemos referencia al control difuso, tenemos que entender que este parámetro va a ser que todas las autoridades
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos tienen la obligación de verificar el cumplimiento de lo que establece la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Todas las autoridades, todas, dentro del propio ámbito de sus competencias, todas. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Entonces, reitero, el control concentrado se va a verificar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Mientras que el control difuso, todas las autoridades lo van a aplicar. Todas. ¿Vale? No importa su jerarquía. No importa su competencia. No importa su materia. Todas las autoridades deberán de ejercer un control de convencionalidad. ¿Bien? Voy a plantear, compañeros, el siguiente punto. Una vez que lo hayamos analizado, vamos a comentar el ejercicio del control de convencionalidad. Iniciamos, compañeros. Una de las herramientas para aplicar la perspectiva de género en la impartición de justicia es el control de convencionalidad y o constitucionalidad. Conozcámoslo. El control de convencionalidad. ¿Sí lo escucho, verdad, compañeros? Sí, se escucha. Muchas gracias. Y o constitucionalidad es la forma de garantizar a la ciudadanía que el Poder Judicial, cuando imparta justicia, utilizará las normas interamericanas en armonía con la legislación nacional. Para ello, aplicará la interpretación conforme y escogerá aquella interpretación que es más favorable a la persona. ¿De dónde surge el control de convencionalidad? Tiene su fundamento a nivel internacional en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a nivel nacional en la Reforma de Derechos Humanos del 2011 y en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al caso Radilla Pacheco contra México. La Convención Americana sobre Derechos Humanos obliga al legislativo a armonizar sus normas internas. De lo contrario, estaríamos hablando de omisión legislativa. En este caso, para no incurrir en responsabilidad internacional, el Poder Judicial deberá de abstenerse de aplicar cualquier normativa opuesta a la Convención. Por su parte, la reforma del 2011, al modificar el artículo primero constitucional, incorpora los tratados internacionales que contengan normas de derechos humanos. Establece las herramientas de interpretación conforme y el principio pro persona. Los niveles de obligación estatal, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como las dimensiones de obligación estatal, prevenir, investigar, sancionar y reparar. Y el principio de igualdad como prohibición de discriminar. Finalmente, la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al caso Radilla Pacheco contra México dio entrada al control de convencionalidad difuso y determinó que toda la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante. ¿Por qué el control de convencionalidad y o constitucional es difuso? Originalmente, la facultad de determinar la constitucionalidad e inconstitucionalidad de leyes y actos de autoridades estaba concentrada exclusivamente en el Poder Judicial Federal. Ahora, con el carácter difuso, las personas juzgadoras locales pueden no aplicar una norma inconvencional. La persona juzgadora a nivel local se convierte en una guardiana interamericana, al ser la primera intérprete de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sin importar jerarquía, grado, cuantía o materia de competencia. Ahora, ¿cómo se puede aplicar el control difuso de convencionalidad? Recomendamos que se tomen en cuenta los siguientes pasos. 1. Identificar los derechos humanos involucrados en el caso concreto. 2. Determinar el parámetro de
control de constitucionalidad, es decir, ubicar la normativa nacional con el internacional aplicable al caso. 3. Utilizar las herramientas de interpretación conforme y el principio pro persona. La interpretación conforme es la forma en la que se incorpora la normativa internacional de derechos humanos a la normatividad nacional. Y el principio pro persona es su complemento, ya que nos permite escoger entre una variedad de interpretaciones, la que proteja con mayor eficacia o que afecte lo menos posible los derechos protegidos. En caso de que exista una incompatibilidad irreconocible entre la norma local y la convención, la persona juzgadora aplicará la norma más favorable a la persona. La aplicación de control difuso de convencionalidad dependerá del estudio particular del caso. Ahora la persona juzgadora cuenta con una herramienta más de protección de los derechos humanos. Okay, entonces hemos verificado el ejercicio y fundamento del control de convencionalidad. Este tiene un tratamiento muy en particular dentro del propio sistema interamericano de derechos humanos, porque nosotros tenemos que tomar la referencia de que en este ámbito de competencias encontramos que la base del control de convencionalidad tiene una doble fuente, tanto una fuente internacional como una fuente nacional. La fuente internacional en el ejercicio del control de convencionalidad la tenemos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. A esta convención, también esta declaración fue firmada en el año de 1948 con motivo de la creación de la Organización de los Estados Americanos. ¿Sale? Fue suscrita por 35 estados miembros. Mientras que la Convención Americana de Derechos Humanos, o con el nombre de Pacto de San José, fue firmada en el año de 1969, entrado en vigor hasta 1981, México aceptó la competencia contenciosa de los órganos de la Corte de la Convención Americana hasta el año de 1998. Es decir, México entró un poco tarde al sistema interamericano de derechos humanos. Bien. La referencia del origen del control de convencionalidad, como tal, lo tenemos nosotros. Ahí les va. Muy bien. Lo tenemos nosotros a nivel internacional con la carta de la ONU, en la cual se da la base para la nueva comunidad internacional. 51 estados suscribieron esta carta, entre ellos, por supuesto, México. También lo tenemos nosotros en el año de 1948, cuando se suscribió la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sí? Esta es la base de este punto. Y por último, nosotros tenemos en el año de 1950 la Carta Europea de Derechos Humanos. ¿Por qué es importante hablar del derecho internacional de los derechos humanos? Porque sin lugar a dudas son la base, es el fundamento que da origen al control de convencionalidad. Este es el elemento principal. Ya después de esto, destacamos
la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre del 48, que crea la Convención Americana de Derechos Humanos. Perdón, déjenlo borro. ¿Qué crea, perdón? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos en 1969, que ratifica a este órgano y crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Ok. Y a nivel nacional, tenemos la referencia en los siguientes casos. La reforma constitucional del 2011 y el caso Radilla-Pacheco contra México. La reforma constitucional viene a cambiar la denominación de nuestro título primero de nuestra Constitución, para cambiar de denominarse de las garantías individuales a de los derechos humanos y sus garantías. ¿Por qué cambia este precepto? ¿Por qué hablamos de un nuevo paradigma? Por lo siguiente. El paradigma ha cambiado porque cuando hablábamos de garantías individuales, solamente teníamos las que consagraba la Constitución. Porque el propio artículo primero decía, en los Estados Unidos Mexicanos, todos los individuos gozarán de las garantías que otorga. Es decir, que si no estaban acá, no existían. Esas garantías que otorgaba, entonces se limitaban del artículo primero de la Constitución al artículo 29. De ahí en fuera, ya no teníamos más. Cambia el paradigma y ahora nuestra Constitución, en su artículo primero, señala, se reconoce los derechos humanos que contiene esta Constitución y que están también en los tratados internacionales. ¿Vale? Esta palabra, por muy sencilla que ustedes la verifiquen, es una ampliación de derechos brutal. Un cambio de paradigma. Ya no vuelve a ser lo mismo el derecho a partir de esta reforma. Hemos cambiado. Y para ello, compañeros, nosotros hacemos una referencia que con motivo de la reforma debemos de tener una distinción en estos tres conceptos. Garantías, derechos humanos y derechos fundamentales. ¿Sale? Los derechos humanos son aquellos de los cuales todos gozamos por el simple hecho de ser un ser humano. Por ejemplo, el derecho humano a la vida, el derecho humano a la seguridad, el derecho humano a la dignidad. ¿Sale? Cuando esos derechos humanos se positivizan en una norma de derecho, se convierten en derechos fundamentales, positivizados, legislados. Y las garantías
son los mecanismos que nosotros vamos a utilizar para hacer efectivo el derecho humano. Garantías, el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Esas son garantías para hacer efectivo el ejercicio de los derechos humanos. ¿Sale? Ok. En ese tenor, compañeros, nosotros vamos a hacer un análisis importante del ejercicio del control de convencionalidad. Ahí vamos. Muy bien. ¿Dónde está? Aquí está. Ok. Entonces, a nivel nacional, lo tenemos en la reforma constitucional del 2011. Y a nivel local, lo tenemos en la sentencia Radilla-Pacheco contra México del año 2010. Ese es el antecedente. Vamos a ir revisando cómo también se fueron dando los criterios para el ejercicio del control de convencionalidad. Si quieren, vayan tomando el nombre de los casos para que ustedes lo verifiquen. Año 2003. Caso Mirna Machac contra Guatemala. Una activista de derechos humanos en Guatemala que fue privada de su vida. Guatemala no dio una efectiva respuesta a esta persona, no tuvo realmente justicia en el interior del estado, lo que conllevó a que esta controversia se ventilara ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana, cuando resuelve, lo que hace es de que dice que todas las autoridades guatemaltecas deben hacer un ejercicio de un control de convencionalidad y garantizar los derechos humanos que se encuentran en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Es un primer antecedente de un ejercicio de control de convencionalidad difuso. ¿Sale? Muy bien. Año 2006. Asunto. Almonacid Arellano contra Chile. Ok. ¿Qué pasó en Almonacid Arellano contra Chile? Almonacid Arellano era un guerrillero, más bien era miembro del Partido Comunista antes de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Al ser un rival político, Almonacid Arellano, pues de alguna manera tuvo persecución por el gobierno. El gobierno, en la década de los 70, lo privó de la vida en frente de su esposa y en frente de sus hijos. Este asunto se ventiló ante los tribunales chilenos en primer lugar, empezando controversias, juicios y demás, y nadie le dio una respuesta favorable. No se resolvió nada a su favor. Cuando inicia la controversia en la Corte Interamericana de Derecho, antes de que llegara la controversia a la Corte, en la década de los 90, el Congreso del Estado de Chile promulgó una ley de amnistía que perdonaba
todos los delitos que se hubiesen realizado durante la dictadura de Augusto Pinochet. Cuando el asunto llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se plantea que no se puede establecer una ley de amnistía que perdone delitos graves como desaparición forzada de personas, tortura, homicidios, etc. Entonces, se echó abajo el tema de la amnistía y se ordenó en Almonacid Arellano que el Estado chileno debería de modificar su constitución para que ésta sea acorde con los derechos consagrados en la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Vamos bien? Ok. Año 2008. Tenemos otro caso paradigmático. El caso Castañeda Goodman contra México. México, antes de este caso, no conocía y no permitía las candidaturas independientes. Si ustedes querían participar en la vida pública, era muy importante que hubiese como tal una... que estuvieran afiliados a un partido político. En el caso Castañeda Goodman contra México, la Corte Interamericana condena al Estado mexicano para que reforme sus leyes electorales y permita que cualquier ciudadano pueda participar de forma independiente como candidato. ¿Vale? Recuerden que Castañeda Goodman quería ser presidente en el año 2006. Bueno, cuando la resolución se dictó, pues ya había transcurrido 2 años desde la última elección presidencial, ¿verdad? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Muy bien. ¿Qué hace? Compañeros, para el año 2010, ahora tenemos el caso de Rosendo Radilla Pacheco contra México. Ok. Abogados, esta también fue una referencia fundamental e importantísima. En Rosendo Radilla Pacheco contra México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que era obligación de todas las autoridades, inclusive del Poder Judicial, de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana, y los jueces quedan obligados a un ejercicio de control de convencionalidad. Esta resolución, Rosendo Radilla Pacheco, originó en el expediente varios 910/2010, la reforma constitucional del 10 de junio del año 2011. Ese es el preámbulo, ese es el antecedente del ejercicio del control de convencionalidad. Bien, entonces, ya habiendo hecho este planteamiento del doble origen del control de convencionalidad internacional y nacional, ahora vamos a ver cómo se va a ejercer. Bien. Primera referencia, la Convención Americana de Derechos Humanos obliga
a los legisladores a cuando creen la norma o ejerzan un control de convencionalidad. Y entonces, la norma que van a crear los diputados y los senadores debe ser acorde con la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Sale? Se supone que eso deberían hacer. Se supone. Pero bueno, ¿para qué nos quebramos la cabeza con estos diputados? Sí sabemos cómo llegaron. No creo que sean personas muy doctas en el ejercicio del control de convencionalidad. ¿Vamos bien, abogados? Muy bien. Ok. Bien, entonces tienen la obligación de elaborar las normas de conformidad con la Convención Americana de los Derechos Humanos. Bien. El Poder Judicial en sus tres niveles, tanto hablando del Poder Judicial de la Federación, de los poderes judiciales de las entidades federativas y en algunos casos de los poderes de naturaleza municipal, tienen la obligación de en sus resoluciones verificar que el acto que van a aplicar sea acorde con lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en todo caso, deberían de abstenerse de aplicar normas que sean contrarias a la Convención Americana de los Derechos Humanos. Entonces, los jueces de cualquier naturaleza, de cualquier nivel, tienen en sus resoluciones que ejercer un control de convencionalidad. ¿Vamos bien, abogados? Ok. Muy bien. El control que van a realizar los jueces. Ahí va. Ok, el control de convencionalidad que realizan los jueces tiene que ser ex oficio. ¿Esto qué significa? Que el Poder Judicial, aunque no lo solicitemos, tiene que ejercer este control de convencionalidad de oficio. ¿Sale? Y bueno, lo que nos queda también hacerlo a petición de parte. El ejercicio del control de convencionalidad. ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. Compañeros, de todo esto que hemos mencionado, entonces los jueces hacen este ejercicio. Cuando van a aplicar la ley en un caso concreto, tienen que hacerlo en este doble ejercicio. Ejercicio de constitucionalidad y ejercicio de convencionalidad. Esa es la forma en que los jueces van a actuar. Cuando se pronuncien sobre un caso en particular, harán ejercicio de constitucionalidad y ejercicio de convencionalidad. No solamente ejercicio de legalidad. Reitero, legalidad, adecuación del acto de autoridad a los preceptos que establece la norma. Constitucionalidad, adecuación del acto de autoridad a los preceptos que establece la Constitución.
convencionalidad, adecuación del acto de autoridad a los preceptos que establece la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Sale? Muy bien. Bien. Reforma Constitucional del 2011. Artículo primero de la Constitución plantea dos puntos en particular, dos principios bases del control de convencionalidad. Se gozarán los derechos humanos que reconoce esta Constitución y los tratados internacionales que el Estado mexicano haya celebrado. Dos principios bases, dos principios fundamentales para el ejercicio del control de convencionalidad. La interpretación conforme y el principio pro persona. ¿Vamos bien? Ok. Vamos a analizar un pequeño video y continuamos con el debate sobre interpretación conforme y principio pro persona. En el artículo primero constitucional se han establecido dos elementos muy importantes para hacer realidad los derechos humanos: la interpretación conforme y el principio pro persona. ¿Qué es la interpretación conforme? México se ha comprometido a cumplir un gran número de tratados internacionales que reconocen nuestros derechos y ahora complementan a la Constitución. Ahora, todo lo que tenga que ver con derechos humanos, como por ejemplo las leyes que se elaboren, las políticas o programas de los gobiernos y las resoluciones de los jueces, se deben interpretar revisando tanto la Constitución como dichos tratados. ¿Qué es el principio pro persona? El principio pro persona significa que cuando exista más de una norma de derechos humanos aplicable a una situación, las autoridades deben preferir la norma más favorable para la persona. Por ejemplo, si una persona puede someterse a un juicio en prisión preventiva o en libertad, se deberá elegir la segunda opción. El principio pro persona y la interpretación conforme se complementan, ya que si un derecho está más protegido por un tratado internacional que lo que está en nuestra legislación, se deberá preferir el derecho internacional y viceversa. Estos dos elementos de la Constitución aseguran que se nos otorgue la mayor protección posible en caso de que algún derecho no se respete. Si quieres saber más sobre esta reforma o sobre otros temas de derechos humanos, te invitamos a visitar nuestra página. Bien, continuamos con el ejercicio de principio pro persona e interpretación conforme. Primero, principio pro persona. La protección más amplia a los derechos de la persona. Vamos a romper nuestra jerarquía normativa que se ha estudiado con antelación, en la cual se establece que la Constitución se encuentra en la cúspide del orden normativo. Y de ahí tenemos a los tratados internacionales, leyes federales, leyes locales, reglamentos, etc. Bien, en tema de derechos humanos, no podemos plantear un estudio tomando esa referencia. Cuando hablemos de interpretación a través del principio pro persona, aplicaremos la norma que sea más favorable. Recuerden que hablamos del bloque de constitucionalidad. Nosotros aquí, de todo este cúmulo de normas, independientemente de su naturaleza, yo voy a tomar
la que proteja de forma más amplia los derechos humanos. Si esa se encuentra en un tratado internacional, qué bueno. Si esa se encuentra en una ley federal, qué bueno. Si ella se encuentra en un reglamento, qué bueno. O sea, no me importa la jerarquía. Lo que me importa, cuál es la norma que tiene una protección más amplia. ¿Sale? Y en ese sentido la voy a aplicar. Y si hablamos de alguna restricción, porque no solamente conceden derechos, a veces las normas nos imponen una restricción, nos imponen una sanción. Entonces, se aplicará la que menos nos afecte un derecho fundamental. ¿A qué voy? Ahí les va. En materia penal, cuando se tenga que dictar una medida cautelar, pues evidentemente a veces vamos a verificar, en primer lugar, el tema de la prisión preventiva. Pero también puede ser el uso de un brazalete electrónico, el ir a firmar cada 15 días, etcétera. Se tiene que valorar, sí lo escucho, abogado. Ese cuando se me comenta lo del brazalete, se podía dar el caso como si fuera un beneficio, ¿no? Me imagino. Es un beneficio. O sea, es decir, si usted interpreta la norma favorable, podrá decir, a ver, no existe el riesgo de fuga de esta persona porque tiene un trabajo estable. No existe riesgo de fuga porque tiene una propiedad, porque de alguna manera no se va a sustraer de la acción de la justicia. No nos ha mostrado el elemento. Abra micrófono, compañero, lo cerré. Porque... ¿Y si esta persona fuera reincidente o que haga... no haya cumplido con otro beneficio que se le haya otorgado? Ok, entonces en este caso a lo mejor, aunque tratemos de interpretar en pro de derechos humanos, podríamos decir que esta persona en particular, pues consideramos que la única medida cautelar idónea para él sería la prisión preventiva, por la cuestión de que es residente, por la cuestión de que existe un riesgo de fuga, por la cuestión de que pues de alguna manera no tenemos una certeza que no se sustraiga de la acción de la justicia. Pero en general tendremos que interpretar de forma favorable a los derechos humanos. ¿Se entiende? Sí, por favor, gracias. En todos los casos, una medida cautelar evidentemente pone una restricción. La restricción que ocuparemos bajo el principio pro persona es la menos lesiva, la menos afecte a la persona. ¿Sale? Muy bien. Gracias. Ok, ¿de qué? Ahora bien, hablando del tema de interpretación conforme, nosotros vamos a verificar lo siguiente. La autoridad siempre va a ser el análisis de el acto a la luz de la Constitución, a la luz de los tratados internacionales. Recordemos el acto legislativo que mencionamos con antelación. Cuando el legislador va a crear la norma, la referencia va a ser la Constitución y los tratados internacionales. ¿Estamos claros? Bien. Muy bien. Pasos que debemos de seguir para el ejercicio de control de convencionalidad. Paso número uno. Debemos de partir nosotros que los actos
entre comillas, gozan de una presunción de legalidad y como consecuencia se encuentran amparados en la constitucionalidad y en la convencionalidad. ¿Se entiende? Entonces tenemos esa presunción, entre comillas, que el acto de autoridad entra dentro de los parámetros de legalidad, entra en los parámetros de constitucionalidad y entra entre los parámetros de constitucionalidad. ¿Sale? ¿Vamos bien, compañeros? Sí. Ok, aquí está. Legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. Esa es la primera referencia que nosotros tenemos que tomar en consideración. El acto de autoridad es legal. El acto de autoridad es constitucional. El acto de autoridad es convencional. ¿Sale? Muy bien. Punto número 2. Decimos realizar interpretación conforme de la norma nacional a la luz de la constitucionalidad, a la luz de la convencionalidad. ¿Qué significa esto, abogados? Bien. Si ya verifico que el acto de autoridad se encuentra dentro de los elementos de la legalidad, ahora verifico que el mismo sea acorde con la Constitución y después sea acorde con los tratados internacionales. ¿Se entiende? Entonces, hago el control de legalidad. Ya que lo realicé, ahora voy a hacer el ejercicio del control de constitucionalidad y por último, el ejercicio del control de convencionalidad. El acto a la luz de la Constitución y después a la luz de los tratados internacionales. ¿Vale? Si verifico que el acto es acorde con la Constitución, palomita. Si verifico que el acto es acorde con los tratados internacionales, palomita. No ejerzo ni constitucionalidad ni convencionalidad, porque el acto se encuentra en armonía. La autoridad se va a limitar al ejercicio del control de legalidad. ¿Se entendió el ejemplo, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. Tercer punto. Se debe de optar por la norma más favorable y de mayor efectividad en la tutela de derechos y libertades. Ya lo mencionamos. Principio pro persona. La autoridad, el juez, la persona que vaya a verificar este ejercicio de ponderación de derechos humanos, verifica la ley, verifica la Constitución, verifica los tratados internacionales. En una interpretación, en un ejercicio de ponderación, la autoridad aplicará la norma que más favorezca a los derechos humanos. Si la norma que más favorece es la ley, con eso nos quedamos, compañeros, ya no busquemos más. Si la norma que más favorece es un tratado internacional, entonces eso es lo que yo voy a aplicar. Y si la norma que más favorece es una norma constitucional,
entonces esa aplicaré. Siempre debo de aplicar la norma que sea más favorable a los derechos humanos. ¿Se entendió, abogados? Bien. Muy bien. Ok. La autoridad que vela sobre los derechos humanos desaplica interpretaciones incompatibles o de menor alcance. Ahí les da. Imaginen esta idea, compañeros. Resulta que cuando el juez va a aplicar la norma, se da cuenta que va a dejar de aplicar la Constitución, en este caso en particular, ¿sale? La autoridad no aplica la Constitución porque la autoridad verifica que el tratado internacional tiene una mayor amplitud en la protección de derechos. Entonces, entendamos, desaplica el juez para aplicar la norma que sea más favorable. ¿Sale? Desaplicando como tal la norma más restrictiva, la norma que tiene un menor efecto en la protección de los tratados internacionales. ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. Muy bien. Ok. Bien. Solo cuando no pudiera lograrse la interpretación constitucional o convencionalidad conforme, desaplicar la norma nacional o declarar su invalidez. ¿Qué significa? Bien, a grosso modo lo siguiente. El juez verifica que el Código Civil del Estado de Sonora, en temas referentes con la familia, tiene una menor protección de derechos que lo que establece la Constitución y lo que establecen los tratados internacionales. Lo que va a hacer el juez en este caso, desaplica la norma local para aplicar la Constitución y los tratados internacionales que conceden una protección mucho más amplia a los derechos. ¿Se entendió, abogados? Perfecto. Sí. Muy bien. Muy bien. Ok. El último punto con el cual concluye su estudio de esta asignatura. Vamos a cerrar con el procedimiento que nosotros seguimos para llevar una causa hasta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Sale? Muy bien. Ahí va el estudio. Recordemos nuevamente, compañeros, por favor. Juicio ordinario. La presentación de la demanda y su conclusión con la sentencia. ¿Sale? Recordemos, desde que yo presento la demanda, planteo la cuestión de convencionalidad. ¿Vamos bien? Bueno, convencionalidad y constitucionalidad. Desde la propia demanda, yo planteo estos dos puntos en particular. Constitucionalidad y convencionalidad. Cuando el juez dicte sentencia,
se tendrá que pronunciar sobre estos elementos que señalamos con antelación, sobre la constitucionalidad y sobre la convencionalidad. ¿Vamos bien? Ok. Sobre esta sentencia, yo puedo presentar un recurso de apelación. Y en esa apelación volverá a pronunciarse la sala sobre la convencionalidad y sobre la constitucionalidad. Si se confirma la sentencia, tenemos una sentencia firme. Agotamos el principio de definitividad. Ahora bien, nos podemos ir nosotros a la tramitación del amparo directo. Se presenta la demanda de amparo directo y se va a dictar una sentencia. ¿Sale? Ya agotando todo lo que debo de agotar en el interior del estado, y aún así subsiste la violación de derechos humanos, ahora vamos a ejercer el siguiente punto: el procedimiento ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Sale? Agoté previamente el principio de definitividad. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es presentar nuestra solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Lo que va a hacer la autoridad es calificar si la admite o la desecha. Contra el desechamiento no hay ningún recurso que podamos interponer. Se acabó. Si la admite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vamos a darle trámite a las peticiones. Lo primero que hace la comisión es invitarnos para buscar una solución amistosa a la controversia. Si la resolvemos de forma amistosa, se da solución al conflicto. Si no encontramos una solución amistosa, entonces vamos a continuar con que la autoridad va a rendir un informe preliminar, en donde va a hacer constar las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado responsable. ¿Sale? Una pregunta más. Sí, lo escucho. Sí, en el caso de que no se llegara al término de la sentencia y pudiera y se le diera el abreviado. No se puede. No. A ver, no confundamos el procedimiento ordinario con esto que ya se ventila. Así es. A nivel internacional. Ya a nivel local ya agotamos todo. A nivel local ya no hay nada más que hacer. Todo esto que estamos haciendo ya es a nivel internacional. Ya estamos postulando en la ciudad de Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sale? Okay. A nivel local ya lo agotamos. A nivel local se pudo haber presentado un abreviado. Y a lo mejor el abreviado violó derechos humanos. Agotamos todas las instancias y sigue habiendo la violación a derechos humanos. Por eso hemos llegado hasta estas instancias de control de convencionalidad concentrado. El difuso ya lo agotamos en el interior del estado. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Ok. Sí, gracias. Muy bien. Tenemos el informe preliminar. Este informe preliminar se le va a notificar
al Estado. El Estado tiene un plazo de 3 meses, pues de alguna manera, para contestar y presentar alguna inconformidad que tenga en contra del informe preliminar. Se van a celebrar audiencias públicas en los cuales va a comparecer, en este caso, la víctima, su representante, el Estado responsable. Y en esas audiencias públicas se va a resolver un informe definitivo, como está acá. Llegamos al informe definitivo. ¿Sale? Ok. En este informe definitivo, la Comisión Interamericana le va a hacer recomendaciones al Estado por violaciones a los derechos humanos. Si el Estado, pues de alguna manera las cumple, pues vamos a concluir aquí. Si el Estado hace caso a las recomendaciones y repara el daño, hace los cambios legislativos y se comprometa a no violar derechos humanos, pues bien, ya dio cumplimiento. Aquí terminamos. Y si el Estado necio no hace caso, si el Estado necio decide no cumplir con estas recomendaciones, ahora lo que va a continuar es que, a petición de la víctima u ofendido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a presentar su demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de San José, Costa Rica. A ver, reitero, amigos, planteo lo siguiente: no podemos llegar a la Corte Interamericana si no es por conducto de la Comisión Interamericana. Hay que agotar todo este procedimiento que estoy señalando, todo. Y si ya tenía un informe definitivo, el Estado responsable no admite la recomendación, lo que nos queda litigar el asunto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me dirán, ¿va a salir muy caro? En parte sí y en parte no. ¿A qué me refiero? Cuando se admita la controversia por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todos los gastos de la víctima, así como de sus representantes, corren a cargo de la Organización de los Estados Americanos. Todos los traslados, hoteles, aviones, alimentos y demás que requieran, van a ser por conducto de la OEA, ¿sale? Y lo mismo ocurriría en el caso que tengamos que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. Bien. Se presenta la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí la Corte nos va a invitar para una terminación anticipada. Ya sea porque el Estado, ahora sí, decidió tener una solución amistosa, o porque para la Corte no existe una violación de derechos humanos y como consecuencia sobrese la causa. ¿Se entiende, compañeros? Se sobrese. Ya no continuamos con la investigación. Hasta aquí concluye. Ya no va a dictar una sentencia.
¿Bien? Pero vamos a poner que la Corte Interamericana admite la solicitud, no hay acuerdo amistoso, entonces notificamos la demanda a la víctima, sus representantes y al Estado demandado. Seguimos un procedimiento oral, un procedimiento que va a tener los siguientes elementos. Muy bien. Aquí va. Procedimiento oral. Vamos a verificar, entonces, como tal, la celebración de una audiencia preliminar, en la cual se va a depurar el proceso, se van a admitir, se van a ofrecer pruebas, se van a admitir las pruebas y pasamos a una fase de juicio. Muy bien. Se presentan alegatos iniciales, se desahogan las pruebas, se presentan alegatos de cierre y se dicta sentencia. ¿En qué orden se van a presentar los argumentos de las partes? Primero, la víctima, sus representantes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y después, el Estado responsable. ¿Vamos bien, compañeros? Bien. Bien. Ok. Con la sentencia se va a ordenar el cumplimiento de la misma. ¿Sale? ¿Cuál es la base que rige a la resolución que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Se llama, así al principio, Pacta sunt servanda. Los acuerdos, los tratados, se cumplen de buena fe. ¿Sale? Ok. Y entonces, bajo ese principio, entendemos que se debe de cumplir con el acuerdo. Si el Estado decide no cumplir, ¿qué va a pasar? No hay una policía interamericana. No vamos a pasar una fase de ejecución. Lo que nos queda es reportarlo a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, reportarlo al Banco Mundial para que no se le otorgue créditos a ese Estado porque es un Estado que viola derechos humanos. Y evidentemente va a haber poca inversión. Evidentemente muchas personas no van a querer invertir tu dinero en tu estado, porque no eres un estado que respete los acuerdos. ¿Se entiende, abogados? ¿Vamos bien? Ok. Sí. Muy bien, abogados. Entonces, en esta unidad, nosotros hicimos referencia al control de convencionalidad, planteando la naturaleza de este control de convencionalidad, tanto difuso como concentrado. He estudiado que el control difuso lo tienen todos los jueces del sistema interamericano, sin importar su materia, su competencia, su jerarquía. Todos los jueces ejercen un control de convencionalidad. ¿Vamos bien? Y en el concentrado tenemos que va a ser por conducto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
y luego por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Vamos bien? En el interior ejercemos los dos controles. Primero, el control difuso, y si subsiste el derecho humano vulnerado, el control concentrado de convencionalidad. ¿Vale? Muy bien. Ok, compañeros. La fuente del control de convencionalidad son dos. Fuente internacional y fuente local. Fuente internacional, dos tratados. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y Convención Americana de Derechos Humanos. Y a nivel local, Rosendo Radilla Pacheco contra México y Reforma Constitucional del 2011. Verificamos el compromiso de las autoridades para el control de convencionalidad. Y, por ejemplo, mencionamos, los legisladores, cuando crean la norma, la deben hacer a la luz de la Constitución y a la luz de los tratados internacionales. Los jueces, cuando resuelven un caso, hacen un ejercicio a la luz de la Constitución, a la luz de los tratados internacionales, aplicando la norma que sea más favorable a los derechos humanos. A esto se le conoce como principio pro persona, ¿sale? Regulado en el artículo primero de nuestra Constitución. Y analizamos 7 puntos que debemos nosotros constatar para el ejercicio del control de convencionalidad. ¿Vamos bien, compañeros? Y bueno, para que lleguemos nosotros al sistema interamericano de derechos humanos, debimos haber agotado todas las instancias del derecho interno que nos establecen. ¿Vamos bien? Si no agoto derecho interno, no puedo acudir al sistema interamericano de los derechos humanos. Bien, abogados, pues prácticamente con esta temática nosotros vamos a un tema conclusivo de su materia con la siguiente recomendación bibliográfica. Ahora, ¿qué vamos a hacer, compañeros? Ahorita vamos a empezar con el último ejercicio. ¿Sale? Que consta de ocho preguntitas. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Sí. Ok, muy bien. Entonces, vamos a verificar el mismo. Ahí va. Ok. Por favor, Iván, ¿me apoyas con la pregunta número 1, por favor? Consiste en la aplicación de los actos de autoridad, los cuales deben de acordarse a la Convención Americana de Derechos Humanos y los protocolos adicionales que derivan. ¿Cuál sería su respuesta? Yo voto la A. Control de constitucionalidad. Dulce Vázquez, ¿cuál es su respuesta, Dulce? La B. Inciso B. Convencionalidad. B. Inciso B. La B. Inciso B. Convencionalidad, ajá. Leonel, ¿cuál sería? Ok, bueno, Leonel, ahorita nos dices. Muy bien. Yo puse el inciso C. No, ok, pues no, ni C, ni A. ¿Es el inciso? B. B de bueno. Muy bien. Jesús. Jesús María, por favor, abogado, apóyame con la pregunta número 2, por favor. Sí. De conformidad con la doctrina interamericana del control de convencionalidad. Permítame. De convencionalidad existe.
A ver, ahora sí, abogado Jesús María, ¿podemos abrir el micrófono, por favor? Que había mucho ruido, perdón. Okay. De conformidad con la doctrina interamericana del control de convencionalidad, señale qué tipo de control de convencionalidad existen. Yo marqué la 2. El inciso C. 2, control concentrado y control difuso, ¿verdad? Ajá. Bien, excelente respuesta. Inciso C. C. Muy bien. Ok, muy bien. Deje, cierro micrófonos. Y apóyeme, por favor, López Soto. López Soto, apóyeme con la pregunta número 3, abogado, por favor. Ok. Este tipo de control de convencionalidad es realizado por los jueces, no importando su jerarquía, de los estados que forman parte del sistema interamericano. Yo puse el inciso D. D, ¿verdad? De convencionalidad. Control difuso de convencionalidad. Ok, respuesta correcta. Muy bien. Vámonos con Priscila, por favor. Abogada, ¿me apoyas con la pregunta número 4, por favor? Sí, claro, permítame. Dice, el control de convencionalidad concentrado es ejercido por esos órganos derivados de la Convención Americana de Derechos Humanos. Yo obtengo el inciso C, que es 2, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ok, inciso C, 2 y 5. Perfecta respuesta, abogada. Muchas gracias. Muy bien. Por favor, Mabel López, ¿me apoyas con la número 5, por favor? Sí, adelante. Las 5, distinga cuál es el fundamento internacional del ejercicio de control de convencionalidad. Contesté con el inciso C, Convención Americana de Derechos Humanos y Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre. Perfecto. Inciso C, ¿verdad? Muy bien, uh-huh. Excelente respuesta, abogada. Muy bien. Vámonos con Ramón. Ramón Dumers, ¿te encuentras por ahí? ¿Qué número es? La número 6, abogado. 6. Dale para arriba. Ok, ahí va. Distinga cuál es el fundamento nacional del ejercicio de control de convencionalidad. El B. Caso Radilla Pacheco y Reforma Constitucional 2011. Inciso B de bueno, ¿verdad? Sí. Perfecto, muy bien. Excelente respuesta, muy bien. Vámonos con ahí tenemos un Fon de Ju, no sé quién sea. Fon de Ju. ¿Me escucha? Bueno, Eduardo Valle. Sí. A ver, ¿quién habló? Fon de Ju. Bueno. ¿Quién habló? Sí. Lo escucho. ¿Su nombre? Distinga cuál es el fundamento nacional. Ah, perdón, soy Julio. Julio, sí, lo escucho, por favor. Distinga cuál es el fundamento nacional de ejercicio de control de convencionalidad. Yo le puse a la 6 la B. Ese lo acaban de decir, era la 7. La 7, okay. Julio. La 7, Julio. Por favor. ¿Le puede bajar poquito, por favor? Sí. Ahí está. Ok. Señale dos principios que surgen con motivo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. A la 7 yo le puse la C. 2 y 5, ¿verdad? Sí.
Es decir, principio de interpretación conforme y principio pro persona, ¿verdad? Sí. Muy bien, excelente respuesta, abogado. Muchas gracias. Vámonos con Yuridia Morales. Yuridia, ¿te encuentras por ahí? Sí. Ok, Yuridia, apóyame con la pregunta número 8, por favor. La pregunta número 8. En este ejercicio deberá de ordenar los pasos para el ejercicio de control de convencionalidad. Yo puse como respuesta el inciso D. El inciso D. Es decir, primero me dice usted que sería a partir del principio de constitucionalidad y convencionalidad. El segundo me dice que es realizar interpretación de la norma nacional conforme al control de convencionalidad y control de constitucionalidad. Después, el tercero me dice que es el A, optar por la interpretación de la norma más favorable y de mayor efectividad en la tutela de los derechos y libertades. El cuarto me dice que es el B, desechar las interpretaciones incompatibles o de menor alcance protector. Y el quinto me dice que es el E, solo cuando no pudiera lograrse interpretación constitucional y convencional conforme, debería desaplicar la norma nacional o declarar su invalidez. ¿Vale? Ok, inciso D. Reitero la respuesta para que, si tienen alguna duda, aquí está. Primera pregunta. La primera pregunta, su respuesta es el inciso B de bueno. ¿Sale? Muy bien. Pregunta número 2. La respuesta correcta es el inciso C de casa. Pregunta número 3. La respuesta correcta es el inciso D de dedo. Pregunta número 4. La respuesta correcta es el inciso C de casa. Pregunta número 5. La respuesta correcta es el inciso C. Pregunta número 6. La respuesta correcta es el inciso B de bueno. Pregunta número 7. La respuesta correcta es el inciso C. 2 y 5. Pregunta número 8. La respuesta correcta es el inciso D de dedo. ¿Quedó claro, compañeros? ¿Vamos bien? Sí. Okay. Sí, quedó claro, profe. Muy bien, compañeros. Pues bien, sabemos que son temas complejos, son muchas horas de estudio, compañeros. La verdad es que, pues de mi parte, mi respeto y reconocimiento a la labor que hacen, compañeros. No es sencillo, no es sencillo la atención, la dedicación para estudiar, para comprometerse, 10 horas, compañeros. Es mucho esfuerzo y eso vale mucho la pena que ustedes lo realicen. Muy bien. Entonces, pues no sé, ¿entendieron los conceptos que analizamos? ¿Se dieron cuenta de la importancia del ejercicio del control de constitucionalidad y el ejercicio del control de convencionalidad? Ok. Por lo menos es importante que tengamos estas nociones. La práctica hace el maestro. Hay que estudiar mucho, hay que seguirnos esforzando, hay que leer bastante, compañeros. No nos conformemos solamente con la sesión del día de hoy. Por favor, vamos a continuar estudiando para que los objetivos que tenemos en nuestra formación tengan un buen fin. ¿Sale? Muy bien, compañeros. Entonces, ese reconocimiento para ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad que me han dado de servirles el día de hoy. Agradezco mucho esa oportunidad, compañeros. Muchas gracias. Y bueno, vamos a verificar algún comentario.